Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso, atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día, inshallah, si Dios quiere, del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública, que está celebrando más de 70 años de historia. Y nosotros, humildemente, 11 años, llegando, estamos más cerca de los 12 que haber transcurrido recientemente los 11, que fue en abril. Si Dios quiere, último semestre del año, en agosto, disfrutando de hacer nuestro programa como tanto amamos hacerlo, y se lo agradecemos a ustedes que están del otro lado. Es increíble la cantidad de mensajes que recibimos a través de las redes sociales con los fanáticos que hay del programa, cuando me ven a mí en la calle, en algún supermercado, cuando ando en bicicleta, cuando corro, como cara visible, pero detrás hay un gran equipo que, como decimos siempre, tratamos de brindarles a ustedes lo mejor y construir los puentes de conocimiento. Algo te vas a llevar del programa, con una idea te vas a ir, con algo para reflexionar, para pensar, que si bien son sinónimos, es como decir mirar y observar, que es lo mismo pero no lo es, porque no es lo mismo estar observando que estar mirando. Recuerdo que un profesor de locución siempre nos decía, ustedes tienen que observar y no mirar. Bueno, esto es igual, no solo pensar sino reflexionar, hacernos preguntas, dudar. Y aquí encontrarán algunas de las respuestas que hay acerca del Islam y cómo vivimos los musulmanes en nuestra amada República Argentina, que amamos ser argentinos y convivir en este país que es un crisol de razas. Estamos en la mezquita Al-Ahmad, que pertenece a la institución, la primera mezquita construida en la República Argentina. Valga la redundancia, ¿por qué digo Argentina? Porque sabemos también que nos siguen desde el exterior, países limítrofes, a través de la televisión pública en YouTube. Nos están viendo desde todo el mundo y queremos enfatizar en esto, que hay un programa en la República Argentina que es de los musulmanes, que es de los que somos, además también de origen árabe, y eso nos encanta que suceda. Vamos a las redes y ya les voy a contar todo lo que tenemos para hoy. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que ustedes ya saben vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa El Cálamo. Como figura aquí abajo, justamente Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, estamos rozando. Si me asomo y miro por la ventana, ya estamos casi por llegar a las 10 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube. Y lo tengo detrás de cámara al querido Abdul, que se está encargando. Todos los lunes, ya no esperamos más ni martes, miércoles, jueves. Casi todos los lunes, digo casi por si algún día, bueno, pasa algo y lo subimos el martes. Pero ya el lunes a la mañana, a mediodía, lo tienen este programa de hoy domingo subido a las plataformas digitales. ¿Qué vamos a tener? Islam en 5 minutos. Hace algunos domingos hablamos de la ventosa, hubo muchas repercusiones a través de las redes sociales preguntándonos de esta medicina que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, recomendó. Y hoy vamos a hablar de otro de los profetas, el profeta Musa, con él sea la paz, de su hermano Harum, Aarón en castellano, Moisés en castellano, Musa, con ambos sea la paz, y contar su historia. Además viajaremos a Qatar para un informe que preparamos acerca de la mezquita dorada. Inshallah, nos estamos preparando, esperemos poder estar haciendo los programas desde allí o algún que otro en la época del Mundial, noviembre, diciembre, siempre decimos si Dios quiere. Y además el martes pasado, martes 9 de agosto más precisamente, comenzó un curso, el Islam y el Cristianismo, Religiones de Paz, que hay más puntos de encuentro, y lo están dictando muchos los profesores musulmanes, o sheikh, mejor dicho, que están en toda Latinoamérica, a cargo, obviamente, del sheikh Salim, de la mezquita Al-Ahmad, también la UCA, la Universidad Católica Argentina, y comenzó con mucho éxito, pero ustedes pueden anotarse para ser parte y además poder aprender, que de eso nos encanta a nosotros. Ahora sí, como siempre decimos, para que descienda el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe, en este horario, que hay mucho más silencio en sus hogares, lugares de trabajo. Todo es en pausa. Si estamos escuchando en esa plataforma digital donde todos chateamos, que es de color verde el logo, y que uno puede escuchar los audios en 1,5 o en 2, que va todo muy rápido, así, si yo estuviese hablando todo así, no. Todo más tranquilo y en pausa. El desayuno dura mucho más que 10, 15 minutos como en la semana. Por eso, qué mejor que comenzar nuestro programa con la recitación del generoso Corán.
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Desciende el sosiego, la tranquilidad, sakina en árabe, siempre que tenemos el Corán, que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, traducida al idioma español, para que podamos entenderlo, al igual que infinidad de idiomas, pero fue revelado en el idioma árabe. Muchos, como tradición, hacen esto, como símbolo de respeto. Ahí podemos ver este Corán, que está en el idioma español, lo tenemos en la mezquita Al-Ahmad, y uno reflexiona, piensa, con las suras del Corán que pasamos nosotros en la televisión, siempre con el subtítulo. Y la otra vez, viendo el programa el lunes, cuando lo subimos a nuestro canal de YouTube, pensaba acerca de algo que quizás ya es muy corriente para nosotros los argentinos, pero que debemos valorar porque esto no pasa ni en otros países de toda la TAM, ni tampoco en Europa, obviamente en los países islámicos sí, porque hay canales específicos, todo de Corán, todo de Din, todo de Da'wah, Da'wah es la difusión islámica, pero tener en la República Argentina, poder escuchar el Corán y un espacio para nosotros los musulmanes, no es poca cosa, y subrayo esto. Por eso estamos más que felices siempre haciendo el cálamo. Quien les habla hace otros programas de televisión, en otros canales, pero ustedes saben que el cálamo lo tengo aquí. Miren cómo me late el corazón, se ríen detrás de cámara. Ahora damos vuelta la página, no la página del Corán, porque vamos a hablar acerca de un tema que implica a muchos, como es la desesperación. Cuando uno está desesperado por diversos temas, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Viajamos a España, al viejo continente, porque te lo cuentan nuestros hermanos y hermanas de Facila. Saludos de paz, bienvenidos. En la lectura de hoy me ha llamado mucho la atención la historia del profeta Jonás, la paz sea con él. En el capítulo 37 encontramos detalles de su vida dignos de reflexión. En esta sura, Dios nos cuenta su historia y hace algo que no hace con ningún otro profeta o mensajero. Le reprocha haberse desesperado, haber perdido la esperanza a la gente, en su pueblo. No sé ustedes, pero para mí esta llamada de atención es de una profundidad y una rotundidad impactante. Más cuando mucha gente solemos caer en el pesimismo, en el pensar mal de la gente, en creer que no hay nada que hacer, que todo está perdido, que la gente no cambia, etcétera y etcétera. Dios dice, por cierto que Jonás cometió un acto reprochable, y si no fuera porque él era de los que glorifican a Dios, hubiese permanecido en su vientre la ballena hasta el día de la resurrección. ¿Cuál es ese acto reprochable? Nos preguntamos al leer el pasaje. La respuesta la encontramos en el capítulo de los profetas, y dice, y cuando Jonás, al marcharse airado con los incrédulos de su pueblo, pensó que no le íbamos a poner a prueba, pero le hicimos tragar por la ballena, e invocó desde la oscuridad de su estómago, «No hay otra divinidad más que tú, glorificado seas, ciertamente he sido un inicuo». Nos ponemos en contexto. Jonás, hijo de Amitai, es enviado por Dios a su pueblo para recordarles a Dios, creer en él, obedecerle y rendirle culto solo a él, obrar con equidad y honestidad, y que después de la muerte todos se rendirán cuentas por sus actos. El pueblo de Jonás, que eran hebreos y asirios instalados en Nínive, a orillas del Tigris, se resistió a creer en él, a seguirle, desobedecieron sus consejos e hicieron caso omiso a sus advertencias. Jonás, la paz sea con él, se enfadó con su gente, les amenazó con un castigo severo de Dios y les abandonó. ¿Cuánta gente con causas justas y nobles acaban desesperándose de las personas a quienes quieren ayudar? ¿Cuántos padres, maestros, profesores, reformadores? ¿Cuántos intelectuales y agentes sociales? ¿Cuántos activistas, religiosos y políticos honestos?
La desesperación, la desesperanza y la desilusión son obra del demonio. Infunde desconfianza en las personas e invita a la rendición. Quien mira las cosas con los ojos de su ego no puede ver bien alguno de los demás, pero quien lo hace con los ojos del amor y la compasión ve esperanza y promesa de cambio a mejor. Para leccionar a su siervo, llamado profeta Jonás, y a todos los que quieren seguir el camino de los profetas, la paz sea con ellos, le ha puesto a prueba para enseñarle que no debe desesperarse, pues solo Dios sabe si hay esperanza o no, y es Él quien conoce mejor a sus siervos y criaturas. Así que tras subirse al barco, será arrojado al mar, ser tragado por una ballena, será arrojado a tierra firme, el milagro de la calabaza, acaba recapacitando, se arrepiente y vuelve con su pueblo. Para su sorpresa, al llegar, vio que toda la gente se había convertido a su religión. Dios dice: luego le enviamos a su pueblo de más de 100.000 personas, y todos creyeron, y por ello les dejamos disfrutar de la vida mundanal hasta que la muerte les llegó. Resulta que cuando Jonás les abandonó, su pueblo temió la ira de Dios, se arrepintió y obedeció la prédica de Jonás, salvándose así del castigo. Dios dice: no hubo nación alguna que al momento de infligirle el castigo les haya beneficiado creer entonces, excepto el pueblo de Jonás, que creyeron y se arrepintieron cuando percibieron la inminencia del castigo. Les salvamos, por ello, del castigo humillante de la vida mundanal y les dejamos vivir algún tiempo más. Arrepentirse a tiempo y no dejar que la soberbia nos condene por siempre es fundamental. Así le pasó al pueblo de Jonás y logró salvarse. En cambio, el faraón, Hitler y otros no lo hicieron a tiempo, y con ello sucumbieron a la ira de Dios en este mundo y en el otro les espera un doloroso castigo. Dios nos guarde. En un hadith dice el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él: quien diga que la gente está perdida, condenada, él es el condenado. La esperanza no es una ilusión vacía, sino una apuesta firme por la fe en Dios y en la humanidad. La esperanza es un esfuerzo continuo por la conquista de un futuro mejor. Los creyentes y las creyentes están llamados a infundir fe, amor y paz, a infundir coraje, valentía y paciencia. En definitiva, los creyentes son y deben ser la esperanza. La esperanza en un futuro mejor, en un mundo mejor, aquí y allá. Que la esperanza os acompañe. Paz. La desesperación, nuestros hermanos y hermanas de Facila, este canal de YouTube sin fines de lucro que nos trae muchos temas cotidianos, los que nos pasa a todos, sean musulmanes o no, y nos sirve para que podamos pasar estas grandes barreras que a veces nos ponemos nosotros mismos, y qué mejor que ir en busca del conocimiento, que aplicar lo que el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, nos enseñó. El Corán, como hace un ratito lo habíamos mostrado aquí cuando abrimos el programa. Y todo esto nos tiene que servir para que podamos nosotros tratar de superar situaciones, porque Allah, Dios Todopoderoso, no nos pone una carga superior a la que nosotros no podamos cargar. Y esto es muy importante que lo sepamos. A veces creemos que estamos ahogados en un mar que no podemos salir, pero siempre hay una salida, y más si nos encomendamos a Dios y si dejamos todo en manos del Altísimo. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, cortita. Sigan interactuando en las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa, El Cálamo. Así de simple, no hay ninguna complicación. Todas las redes sociales son iguales. No tienen que poner El Cálamo, -8, -ok. Nada, todo El Cálamo y ustedes son los verdaderos protagonistas. En el próximo bloque, Islam en 5 minutos, con la historia de Moisés y su hermano Aarón, o su hermano Aarón, si lo traducimos al idioma español, y además la primera parte de la cobertura que hicimos en la apertura de este curso, Islam y Cristianismo, dos religiones de paz. Ya volvemos, no cambien de canal.
la transformación no para. Y continuamos en El Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico. Buen día a aquellos, a aquellas que recién se están sumando, se van despertando con nosotros. Sabah al-Her, Sabah al-Nur, buen día, esto quiere decir de distintas maneras un saludo. Salam aleikum, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. ¿Por qué repito? Porque hay muchos que recién nos están viendo por primera vez. Sí, hay muchas personas que nos lo hacen saber a través de las redes sociales, que haciendo un zapping o que recién llegaban de alguna fiesta o que hoy madrugaron domingo, se encontraron con este programa que ya lleva más de 11 años. Y otras personas que nos siguen y son fanáticos desde el minuto uno, si así podríamos mencionarlo. Vamos a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita y se suscriben. Es muy importante que lo hagan para seguir en contacto durante toda la semana. Hacemos muchas súplicas al Altísimo para que pare lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Como personas de bien que somos, y aquí separo también nuestra religión, sino se puede ver en muchas redes sociales que personas que no profesan el Islam están solidarizándose con el pueblo palestino con todo lo que está ocurriendo. Y aquí no estamos ni haciendo mención ni hablando mal de otras religiones, sino de estos conflictos que pasan entre distintos países. Pero lo que está sucediendo, vemos que a veces también tiene el silencio de muchos medios que quizás no quieren mostrar la realidad, y sí nosotros por lo menos hacemos que ustedes puedan reflexionar. Inshallah, hacemos súplicas para que haya paz, además también en todo el mundo. Ahora conocemos en Islam en 5 minutos la historia del profeta Musa, Moisés, y su hermano Harún, Aarón. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 minutos. Hoy en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vamos a contar la historia del profeta Musa, Moisés, y su hermano el profeta Harún, Aarón. Que la paz sea con ellos. El profeta Musa, que la paz sea con él, es conocido en el Islam como el hablante con Dios, porque uno de sus milagros era que podía hablar con Dios directamente sin un medio. Dijo Allah en su libro sagrado el Corán sobre el nacimiento del profeta Musa, que la paz sea con él: وَلَقَدْ مَنَّنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذَا أُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتنك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. En otras leyes del Corán dice Allah: ¿Conoces la historia de Moisés? Cuando vio un fuego y dijo a su familia: permanezcan aquí, pues he visto un fuego y tal vez pueda traerles una brasa encendida o encuentre junto al fuego quien pueda indicarnos el camino. Cuando llegó a él, una voz lo llamó: oh Moisés, yo soy tu señor, quítate las sandalias, pues estás en el valle sagrado de Tuá, y yo te he elegido, escucha lo que voy a revelarte. Yo soy Allah, y no hay más divinidad que yo. Adórame solo a mí y haz la oración para recordarme. El día de la resurrección es indubitable, y nadie salvo Dios sabe cuándo llegará. Ese día cada alma recibirá la recompensa o el castigo que se merezca por sus obras. No te dejes seducir por quienes no creen en la resurrección y siguen sus pasiones, porque serás de los que pierdan.
¿qué es lo que tienes en tu diestra, oh Moisés? Respondió, es mi bastón, me sirve de apoyo, y con él vareo los árboles para que mi ganado coma de su follaje, además de otros usos. Dijo Dios, arrójalo, oh Moisés. Lo arrojó, y éste se convirtió en una serpiente que reptaba. Dijo Dios, recógela y no temas, pues la volveré a su forma original. Introduce tu mano en tu costado y saldrá blanca, resplandeciente, sin defecto alguno. Ese será otro milagro. Te he mostrado algunos de mis mayores milagros. Ve ante el faraón, pues se he extralimitado. Dijo Moisés, oh Señor mío, abre mi corazón y dame valor. Facilita mi misión, suelta el nudo que hay en mi lengua para que comprenda mis palabras. Señor, designa a alguien de mi familia para que me ayude, que sea mi hermano Aarón, para que con él me sienta fortalecido, y asocialo en mi misión, para que te glorifiquemos y te recordemos mucho. Tú bien ves que necesitamos de ti. Dijo Dios, te ha sido concedido lo que pides, oh Moisés. Te he elegido para que seas mi mensajero. Vayan tú y tu hermano acompañados de mis milagros, y no descuiden mi recuerdo. Preséntense ante el faraón, pues se ha extralimitado. Pero háblenle cortésmente, para hacerlo entrar en razón o sienta temor de Dios. Dijeron, oh Señor nuestro, tememos que se violente y abuse de nosotros. Dijo Dios, no tenga miedo, pues yo estoy con ustedes escuchando y observando todo. En estas aleyas podemos ver la misericordia de Dios en todo momento, en cómo Dios, aunque Faraón había extralimitado, Dios pidió que primero le hablen con cortesía y entrar en razón. Que Allah nos haga aprender a ser pacientes y poder hablar con cortesía. Que Allah nos da de su misericordia infinita. Hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Islam en 5 minutos, como a nosotros nos gusta mencionar. Gracias Abdul, que lo tengo detrás de cámara, que nos está ayudando en la producción y que prepara junto a Florencia Masud y todo nuestro equipo estos informes que nos sirven para que podamos aprender. Siempre que mencionamos a los profetas, y agradezco a alguien del público que me pide que no diga el nombre, que nos está siguiendo a través de las redes sociales y me dijo, Khaled, te olvidaste de mencionar cuando decimos los nombres de los profetas, como en este caso, Moisés, Musa, Aarón, Harún. Vamos haciendo la traducción, con ellos sea la paz. Mismo cuando decimos el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Yo sé que para los que no pronuncian el árabe es muy difícil quizás decirlo, es más fácil el assalamu alaykum, salamu alaykum, assalamu alaykum, que decir sallallahu alayhi wa sallam. Pero la idea es que podamos aprender juntos y que si uno se olvida de algo, está bueno también pensarlo con todos ustedes. Ahora sí, vamos a ir al Centro Islámico porque allí se presentó este curso de Islam y Cristianismo que lo está organizando la UCA y además nuestra institución. Primera parte, para que ustedes puedan entender de qué se trata y además anotarse. Aníbal Bayir Bakir, presidente del Centro Islámico de la República Argentina, en un hecho histórico. Lo vamos a subrayar porque esto es lo que sucedió en nuestra institución. Aníbal, salamu alaikum. ¿Qué nos podés contar acerca de este momento y de este curso que ya en próximos días va a comenzar? Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Realmente hoy se escribe una página
Muy importante también en la historia del diálogo interreligioso que lleva a cabo el Centro Islámico desde hace décadas. Y hoy, entre la Universidad Católica Argentina y el Centro Islámico de la República Argentina, hemos lanzado el cuatrimestre que se trata de Cristianismo e Islam, diálogo de religiones universales, que realmente está abierto al público en general para que se inscriban. Y los temarios son abordados por profesores y por sheikhs de alto nivel académico a nivel Latinoamérica, del mundo hispano, desde Estados Unidos, desde Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, bueno, de nuestra Argentina, por supuesto. Y realmente hoy hemos contado con la presencia de diferentes embajadores, de diferentes funcionarios de las fuerzas de seguridad nuestra, de la Argentina, y bueno, realmente tenemos muchas expectativas porque va a ser un curso que nos va a sorprender muy gratamente. Y la importancia del diálogo es que siempre el diálogo es porque tenemos algo para decir y también tenemos algo para escuchar del otro, también para conocernos más. Y más cuando se trata del Islam y el cristianismo, cuya vertiente viene del mismo origen, que es lo que Dios ha enviado a Jesucristo y al profeta Muhammad con los mismos valores para la humanidad. Y hoy realmente compartimos, como toda la historia de las dos religiones, compartimos esos valores y que son tan necesarios para la sociedad hoy, que sufre en diferentes ámbitos. No voy a nombrarlos todos, pero creo que cada vez que estamos más lejos de Dios, más conflictos, más crisis tenemos. Y esos valores hoy son muy necesarios y no debemos olvidarnos de estos valores. Profesor Ricardo Elía, abrazos que cambian la historia, diálogo entre cristianos, musulmanes, musulmanes cristianos, que lleva más de 800 años. Bueno, Ricardo, tuviste la palabra en este gran encuentro, ¿qué reflexión haces? Bueno, que es muy importante este curso realizado entre el Centro Islámico de la República Argentina y la Pontificia Universidad Católica. Es muy importante la participación de todos en la medida de lo posible. Y bueno, también es una alegría la coordinación entre musulmanes y cristianos, porque, como vos sabés muy bien, justamente en esta casa se inauguró en el 2010 el diálogo islamo-cristiano en la Argentina. Y bueno, y justamente la figura del Papa Francisco, en su momento arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado, que en esta casa nos visitó en varias oportunidades, en tres oportunidades, y luego tuvimos la grata noticia de su pontificado. Y justamente, bueno, el encuentro de Abu Dhabi, tan importante, y Fratelli Tutti, o sea, todos hermanos, es una gran alegría compartir este encuentro y este espacio, y que sea en nuestra casa, en el Centro Islámico, justamente todas estas relaciones. Si hablamos de diálogo, lo tenemos a nuestro querido hermano Omar Abud, íntimo amigo del Papa Francisco, porque es así el título. Yo sé que no te gusta que lo digamos así, pero es la verdad, es la verdad. Omar, la importancia de este diálogo, de este curso que va a empezar ya en unos días nada más y que se realiza aquí en el Centro Islámico con la UCA. Sí, el Centro Islámico, como siempre, más que a la altura de las circunstancias, porque es fundamental seguir intercambiando conocimiento. En este sentido, ¿no es cierto?, y tal cual lo indica nuestra doctrina islámica, nuestra visión del mundo en perspectiva del Islam, implica necesariamente y hacer indispensable un diálogo con los hermanos cristianos, así como también con las otras personas, gente del libro, ¿no es cierto?, con el judaísmo también, en compartir una visión y básicamente en compartir valores, porque en definitiva con el diálogo no desafiamos la identidad, simplemente la fortalecemos. Entonces pone de manifiesto este nuevo emprendimiento del Centro Islámico, una visión moderna, una visión que tiene que ver básicamente también con el futuro y básicamente como vía regia de ascenso la cuestión de la educación en valores y en conocimiento religioso. Jay, la importancia, primero salamu alaikum, que se realice este curso para todos los hispanoparlantes del mundo. Alaikum salam, Khaled. Muy interesante la propuesta. Y creo que es algo que estaba en necesidad hacerlo.
fue un orgullo hacerlo realmente en coordinación con ambas instituciones. Y sí, recomiendo a todos los que desconocen la otra parte que lo hagan, o sea, tanto al lado católico, cristiano, como al lado musulmán, conocer un poco más al otro, conocer un poco más sus doctrinas, sus prácticas. Creo que es algo que nos va a enriquecer como personas. ¿Qué nos puede contar del trabajo que realizó usted representando al Centro Islámico junto con la UCA? Bueno, estuve trabajando con el profesor Marco Galo en la coordinación. Después estuvimos trabajando con el presidente en la selección de los expositores. Y bueno, siempre estuvimos en comunicación. Hubo mucha cooperación de absolutamente todos, a quienes les agradezco. Y salió de maravilla. La importancia, además, que esto lo recalcamos, que sea totalmente gratuito, que salga de la República Argentina para el mundo. Sí, vemos que es una iniciativa tan bella que lo hace gratuito el curso. Lo hace de acceso para todos ahí en YouTube, confirmaron en el canal de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. De manera que incluso queda para los que están fuera del país, en Europa, no pueden verlo en vivo, lo pueden ver más tarde. Hay que hacer el registro, que lo recomiendo. Y bueno, algo maravilloso. Cristianismo e Islam, dos religiones de paz, y siempre hay un punto de encuentro para que podamos también derribar algunos de los mitos, para que podamos saber, orientado a musulmanes y no musulmanes, esa es la idea, que puedan anotarse, están a tiempo, si bien comenzó el martes pasado, cualquier cosa, las bases y condiciones están en nuestras redes sociales del Cálamo y también del Centro Islámico, como están figurando aquí abajo, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, siempre por el nombre del programa El Cálamo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo viajamos a Qatar? Fue más precisamente en marzo e hicimos el programa desde allí. Estuvimos en una zona que se llama Qatara, es una zona más que moderna, y así se pueden encontrar, por ejemplo, la playa y además una mezquita dorada. Si buscan nuestro canal de YouTube van a ver que hicimos el programa o alguna de las presentaciones desde allí, pero hoy armamos un informe para que la conozcan en profundidad. ¿Alguna vez escuchaste hablar acerca de la mezquita dorada? Presta atención a este informe que seguro te va a sorprender. Ubicada en el corazón de la capital de Qatar, en Doha, se encuentra la Mezquita Dorada, un monumento arquitectónicamente único que combina herencia y modernidad al mezclar técnicas arquitectónicas nuevas y anticuadas. Está supervisada por la Fundación de la Aldea Cultural, ya que está incrustada con diminutas piezas de oro y su minarete brilla con un color dorado brillante, inspirado en el diseño de las antiguas mezquitas cataríes. El edificio principal de la mezquita incluye un área de oración y un santuario decorado con letras y adornos árabes, y sus puertas de madera están adornadas con diminutos adornos de estilo otomano, conocido como el arte de Kundekari. Golden Masjid, o la Mezquita Dorada, es una de las atracciones culturales que reflejan la arquitectura otomana. Con su aspecto dorado y un diseño maravilloso, esta mezquita aparece como una gema, brillando aún más cuando es alumbrada por el sol. Este centro religioso islámico alberga muchos eventos culturales y festivales en Qatar, que incluyen cursos como aprendizaje del Sagrado Corán, programas y reuniones culturales. Dichos cursos son muy significativos en lo que se refiere al conocimiento para los musulmanes, permitiéndoles conocer más acerca de los valores del Islam y del Sagrado Corán. La Mezquita Dorada, durante el bendito mes de Ramadán, aparece como el sitio más visitado. Miles de personas se reúnen para realizar el salat o la oración. La ciudad entera se hace eco con el adán, o llamado a la oración. Esta mezquita no permite la entrada a no musulmanes, pero los turistas siempre pueden admirar la belleza desde sus exteriores, desde la distancia.
aunque son similares con Qatar Masjid, porque comparten la misma ubicación, cuentan con una arquitectura diferente. La Gran Mezquita Dorada está diseñada con un toque de arte turco y es una maravilla arquitectónica otomana absolutamente deslumbrante. La Gran Mezquita Dorada de Qatar, un lugar maravilloso para poder conocer a aquellos que viajen para el Mundial o quizás fuera del mismo pueden acercarse a Qatar, que hay infinidad de propuestas. Tenés la playa, lugares para comer, lugares para caminar, la recreación, por ejemplo, de un circo romano, pero todo muy moderno. Hicimos el programa desde allí, pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, ponen El Cálamo en Qatar y ahí van a tener absolutamente todo. Si podríamos hacer una bajada de lo que acabamos recién de ver, es que es mucho más chiquita de lo que parece. Si bien, por ejemplo, la mezquita Al-Aqsa es mucho más grande, yo estuve allí adentro, pude hacer unas oraciones. Siempre que uno entra a una mezquita tiene que hacer el saludo a la mezquita y si debe algún rezo o está en horario de las 5 oraciones, aprovechar para rezar. Pero la verdad que es un lugar maravilloso y digno de conocer. Ahora voy a ir con algunos saluditos de ustedes que nos saludan a través de las redes sociales. Por ejemplo, el sábado pasado que estuve conduciendo un Va Celebra totalmente gratuito con 12 países, se acercó Rosa a la colectividad polaca de 84 años que estaba impecable, parecía mucho menos, y me vino a saludar que era fanática del programa. Yo estaba conduciendo el evento y se acercó. Después también de Zárate, Claudia, que vino con Vicky y Maxi, que es su marido, y Marcelina Isabel Ríos de Corrientes. Para todos ellos, un gran cariño, y todos los que nos siguen, que quizás no escriben a través de las redes sociales, ni tampoco tenemos la posibilidad de conocernos personalmente, gracias de corazón. ¿Cómo se dice gracias en árabe? Shukran. ¿Cómo respondemos de nada? Afwan. Ahora sí, próximo bloque, la segunda parte del curso Islam y Cristianismo, dos religiones de paz. No cambien de canal que seguimos con más El Cálamo. Yerba mate secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para disfrutarlo en todo momento y lugar. Yerba mate secadero. Donde nace el buen mate, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Yerba mate secadero. Último bloque del Cálamo, buen día a todos aquellos que recién se están levantando. Estás en la cama, te asomás, prendés el televisor y nos sintonizás como ya lo venimos haciendo hace 11 años. Si es la primera vez que nos estás viendo, danos la oportunidad de por lo menos un programa más. No te digo quizás que termines de ver este, porque quizás recién te estás levantando y vas a ver los últimos 10, 12 minutos finales que nos separan de las 9 de la mañana. Gracias de corazón por estar. ¿Dónde estamos? En la Mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina. Si Abdul nos acompaña, vamos a mostrar la cúpula que tiene, que es relativamente muy antigua, pero está bien conservada. Alhamdulillah, gracias a Dios, eso hace que entre la luz solar, como nosotros estamos haciendo ahora nuestro programa. De paso, hace un ratito, en el bloque anterior, conocimos una mezquita en Qatar, ahora la Mezquita Al-Ahmad de la República Argentina. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Cuál es más bella, esta o la que acabamos de ver allí en ese país que es anfitrión de la Copa del Mundo Qatar 2022? Vamos a las redes sociales. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que ustedes ya saben, vino y llegó para quedarse. La vengo diciendo hace casi los 11 años de programa. Algún que otro colega que
me la está copiando, que me la viene copiando hace años. No importa, no pasa nada, no me enojo, pero ustedes saben que la conocieron aquí en nuestro programa. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Así nos tienen que buscar, así tienen que compartir alguna fotito que se vea la pantalla de la televisión pública de fondo. Y recuerden que los miércoles estamos en vivo 23 horas, Facebook del Cálamo e Instagram. Y los viernes 14 horas, aquí en la mezquita, ¿ven dónde está el mimbar? Bueno, allí el Shey se sube, da el sermón, que es como si fuera la misa para los que son católicos, siempre para tratar de trazar un paralelismo, que ahora voy a explicar por qué estoy diciendo esto, y ustedes pueden ser parte de nuestra ceremonia religiosa a través de las redes sociales, por eso insistimos a que nos sigan. Y si hablamos del paralelismo, se está realizando un curso entre católicos y musulmanes, musulmanes y católicos. Ya tuvimos la primera parte en los bloques anteriores y ahora la segunda y última parte. Marco Galo, de la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica Argentina, que se hace presente en el Centro Islámico, y este trabajo en conjunto, y lo más importante, de diálogo. Exactamente, sí. Yo pienso que este curso continúa un poco en la senda de otros encuentros que tuvimos entre la Universidad Católica y el Centro Islámico. Recuerdo, se recordaba recientemente, el seminario que hicimos de reflexión después del encuentro histórico entre Papa Francisco e Al-Tayeb in Abu Dhabi, quindi discutendo, riflessionando sul documento sulla fraternità umana. E oggi è un poco l'idea di partire, di cominciare questo dialogo non solo a livello argentino, ma direi latinoamericano, no? La presenza di differenti también sheikh, rappresentanti del centro islamico latinoamericano, mi sembra una cosa molto interessante. Al lado de esto, digamos, también poder alternarnos con, digamos, referentes del catolicismo, digamos, donde se, un poco se buscará también de hacer un poco el punto de ilustrar las relaciones del Concilio Vaticano II hasta hoy entre Islam y cristianismo. Me parece que esto ayuda cada vez más a tender puentes, ¿no? Este tender puentes en un tiempo complicado donde las religiones universales como el cristianismo y el islam pueden ayudar a transmitir valores y sobre todo poner nuevamente en el centro la dignidad de la persona humana. Padre Claudio Wasuf, una vez más en nuestra casa, en el Centro Islámico, y la importancia de este encuentro, este diálogo y el curso. Bueno, un gusto como siempre compartir con ustedes. Sí, muy importante crear estos espacios de diálogo, de encuentro, sobre todo en estos tiempos donde hay tantos conflictos, que nos mostremos unidos, acompañándonos, ayudándonos unos a otros para hacer una sociedad mejor, ¿no? ¿Qué siente que salga este curso de la República Argentina al mundo? Porque a través de la virtualidad muchos hispanos parlantes que están en Latinoamérica van a poder acceder y aprender. Me encantó porque aparte muestra los matices que tiene cada una de las tradiciones en cada uno de los lugares, tanta riqueza que hay en América Latina y que tenemos para compartir con todo el mundo. Así que un gran logro. Sí. ¿Cómo surgió la idea de realizar este curso para los hispanoparlantes de todo el mundo, ¿no? Porque pueden acceder a través de la virtualidad, esté quien esté, donde esté. Justamente después del encuentro que el Papa tuvo con el imán de Al-Azhar, y la firma del documento de Abu Dhabi, quisimos aquí en nuestra patria y desde la Argentina para el mundo hispanoparlante ser eco de ese encuentro y crecer en el conocimiento recíproco, ¿no? Y así fue que surgió esta idea con la Cátedra Pontificia de la Universidad Católica que dirige el licenciado Marco Galo y con los buenos amigos que tiene Marco Galo, con el presidente del Centro Islámico Aníbal Bakir, y a través del diálogo con él, él se puso a disposición y bueno, contactó a distintos sheikhs en Latinoamérica, porque este curso va a tener esa riqueza de la participación
de representantes no solamente de Latinoamérica, sino también de una mujer que vive en California y que, por lo tanto, la profesora nos va a introducir también en este mundo del diálogo y con representantes católicos e islámicos. Así fue como se fue plasmando este curso que hoy inauguramos. ¿Se entrega algún tipo de diploma o certificado de haber asistido o presenciado este curso? Sí, a las personas que hayan asistido, que se inscriban y hayan asistido a las clases, a los encuentros, les daremos un certificado de asistencia de que han participado de este curso. Y la importancia además que sea totalmente gratuito. Sí, sí, justamente por la generosidad tanto de los sheikhs como de los representantes católicos, podemos hacerlo esto gratuito, y tanto el Centro Islámico como la UCA han puesto medios para poder realizarlo. Así que sí, con un gran beneficio queremos colaborar con un espíritu fraterno para construir paz. Aníbal, la importancia del trabajo en conjunto entre la UCA, Universidad Católica Argentina, y el Centro Islámico de la República Argentina. Bueno, realmente hemos tenido unas reuniones muy importantes y debo destacar la generosidad de la universidad, que ha tenido la iniciativa de convocar al Centro Islámico para organizar ese cuatrimestre, y también destaco la generosidad de los exponentes que han aceptado todo el temario que ha sugerido la UCA, que es una de las universidades más importantes de nuestro país. Y bueno, y aquí tenemos el trabajo. Tengo que agradecer también al licenciado Marco Galo, que es el director de cátedra pontificia de la universidad. También tengo que agradecer al padre Gustavo Luis Boquín, que es vicerrector de la universidad, vicerrector de integración de la universidad. Y bueno, y invitamos, seguramente ustedes en el Cálamo van a poner los títulos o los emails para que puedan inscribirse. Y invitamos especialmente a los jóvenes, que deben conocer la importancia del diálogo entre el Islam y el cristianismo. No importa de qué religión sean los jóvenes, lo importante es que conozcan ese mundo tan apasionante y tan importante, que tiene muchos valores, mucha fe y mucha historia de diálogo, y que realmente pueden incorporarlos a sus vidas, esos conceptos, para mejorar nuestra sociedad. Aníbal, en épocas donde la virtualidad está al alcance de la mano de nuestros móviles, la importancia que sea de manera virtual y además gratuito, que esto es algo que no ocurre en muchas ocasiones. Porque estamos hablando de valores, y los valores no se le puede poner ese precio, hay que es gratuito, y realmente lo que nosotros queremos con la UCA es que realmente la gente se acerque, que vea, que analice, que escuche. Por ahí hoy no se escucha tanto de los temas que vamos a tocar, o que van a tocar nuestros profesores de la UCA y los sheikhs del Centro Islámico. Van a escuchar hablar de temas que es muy difícil encontrarlos en otros ámbitos y que son muy interesantes. Yo les aseguro a aquellos que se van a escribir, que hoy nos han escrito gente de diferentes ámbitos del quehacer nacional, privado, público, etcétera, académico, que realmente es muy interesante, y esto nosotros desde el Centro Islámico anhelamos que sea el primer ciclo y que se reitere todos los años. Qué orgullo como argentinos que podamos tener estos cursos totalmente gratuitos, que podamos aprender, que nos podamos acercar más al conocimiento, como lo decimos nosotros cuando abrimos el programa, estos puentes que nos hacen pensar, que nos hacen recapacitar, que podemos saber que el Islam es una religión de paz, que es una religión monoteísta, como el catolicismo, como el judaísmo, y este curso va a derribar muchos de los mitos. En cada semana van a ir hablando distintos sheikhs que están en toda Latinoamérica, y como es de manera virtual, no te movés desde tu casa, de tu lugar de trabajo, siempre y cuando le pidas a tu superior, o si vos sos tu propio jefe, te pones a mirar sin desobedecer lo que estás haciendo. Pero digo, qué bueno que podamos aprender, qué bueno que se pueda realizar en la República Argentina para el mundo. Gracias a la UCA, gracias al Centro Islámico, que en conjunto se pusieron a armar este curso, que no tengo la menor duda que seguramente se va a replicar en los años siguientes. Hicimos una transmisión en vivo, por eso insistimos siempre a través de las redes sociales. La apertura fue oficial, como si fuera un programa de televisión, pero todo para las redes sociales. Esto pasó la semana pasada, no, la anterior, y bueno, ahora sí tenemos la cobertura para que ustedes en primera persona, los fanáticos del Cálamo, los que están del otro lado o los que nos van a ver después por YouTube, sepan qué se hace desde Argentina para el mundo. Nosotros llegamos al final, estamos en Muharram, uno de los meses sagrados del Islam. Es muy importante ayunar.
al margen de lo que es el bendito mes de Ramadán, que lo tenemos como obligatorio, esto es muy recomendable. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, nos invitó a que podamos ayunar. Hace poquito fue el 10 de Muharram, esto tocó el lunes pasado, si mal no recuerdo con los días, sí, fue el lunes pasado. Y este ayuno voluntario expía las faltas de un año anterior, las faltas menores. Entonces, uno piensa, ¿no?, cómo Allah subhanahu wa ta'ala nos da la gracia de poder ayunar siempre en beneficio de nosotros y además también en beneficio de nuestro cuerpo, porque hace muy bien el ayuno, esto está científicamente comprobado. Siempre, igual, obviamente, lo aclaramos, consultar a sus médicos y van a aplicar algún tipo de ayuno, sean musulmanes o no, siempre que esté supervisado por alguien que sepa y que te esté siguiendo clínicamente, ¿no? Esto sí lo aclaramos, pero bueno, hay muchos beneficios, hemos preparado informes durante el bendito mes de Ramadán que los explican, pero bueno, es un consejo que les damos a nuestros hermanos y hermanas que profesan el Islam, porque estamos en un mes más que importante. Mi nombre es Khaled Gayari, llegamos al final, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, inshallah, el próximo domingo con mucho más El Cálamo en la televisión pública a las 8 de la mañana. Gracias y que tengan una linda semana. Chau.